Bueno, en principio es una decisión pensada en todo lo que estamos atravesando, en lo que significaría viajar el día del partido con todos los protocolos que hay que cumplir y bueno, es un hándicap que creo que nos jugaba en contra y bueno, vimos que otros equipos vinieron un par de días antes y entrenaron como lo vamos a hacer nosotros en la altura el día anterior y pensamos que es positivo. Es una experiencia que creo que es nueva, pero que creemos que puede ser interesante. Bueno, en principio vamos a esperar un poquito a la tarde porque tenemos algunos jugadores, como ya saben, con alguna molestia, otros que han tenido bueno, problemas gástricos y bueno, han sido unos días difíciles después de Ecuador. No hemos estado de la mejor manera con algunos jugadores y vamos a esperar a la tarde para ver si podemos confirmar el equipo. Tenemos una idea, no va a haber muchos cambios del partido de Ecuador, pero sí que seguramente alguno haya. Pero bueno, hasta la tarde no lo vamos a poder saber para ver cómo están en el entrenamiento. Si modifica algo, bueno, lógicamente jugar acá no tiene nada que ver que jugar en el llano, eso no hace falta que lo diga yo y lo repita. Pero bueno, tomaremos nuestros recaudos y también intentaremos jugar de una manera que a lo mejor no veníamos haciendo y pueda sorprender al rival. Y bueno, eso es la idea. Con los jugadores que tenemos, tienen unas características. Los centrocampistas, más o menos las características que tienen, son todo de buen pie, juegan bien. Podés modificar uno u otro, pero al final juegan todo bien con la pelota y creo que la modificación puede estar un poco más en la parte ofensiva de los costados, donde puedes tener más o menos profundidad. Es ahí donde creo que nosotros podemos modificar algo, pero en cuanto al plan de partido, es intentar tener la pelota y cuando pueda el equipo ser punzante, sobre todo cuando ellos están atacando, bueno. Intentar que si hay un robo sea un ataque rápido, con toda la dificultad que tiene ese ataque rápido, porque tiene que ser muy preciso. Y bueno, el plan lo tenemos, esperemos que salga bien y sobre todo hacer un buen partido. La realidad acá que la dificultad es máxima, es jugar con una selección que acá es muy difícil y bueno, esperemos llevarlo a cabo. Yo creo que hay jugadores que sufren más y otros sufren menos por una cuestión. No solo de física, sino una cuestión de entrenamientos. Y bueno, sinceramente nosotros preparamos el partido de una manera en la cual pensamos que puede ir bien, que nos pueden dar resultados, y después puede pasar un montón de cosas. En un partido de fútbol puede pasar un montón de cosas, como siempre se sabe, pero nosotros tenemos una idea de cómo jugarlo, cómo prepararlo, la tenemos clara, ya se la transmitimos a ellos hoy. Intentaremos otra vez dar los últimos toques de cara al partido, sobre todo entrenándonos en la altura y viendo el bendito viaje de la pelota, que eso es lo más importante, porque al final es verdad que la altura cansa, ahoga y eso es verdad, pero lo realmente importante creo que es el viaje de la pelota, cómo pica, cómo viene y eso es lo que intentaremos que tengan una referencia, aunque sea difícil, ¿no? Hicimos mucho hincapié en lo que nos vamos a encontrar y que la dificultad es máxima. Pues yo creo que también eso es importante saberlo, que la dificultad es máxima, que jugamos contra una selección que acá es de las mejores del mundo, que pierde poquísimo, entonces eso es importante que el jugador salga a la cancha sabiendo eso. Eso te sale, te saca a la cancha mucho más concentrado, sabiendo de que es una selección muy potente. Y bueno, recuerdo otra vez lo que dije antes de cuando ganamos nosotros, de la manera de preparar el partido, que jugamos de una manera muy, muy inteligente, sabiendo que había momentos que había que aprovechar y que ellos iban a atacar, intentar llevarnos por delante todo el partido y en algún momento intentar buscar nuestras opciones. Nosotros intentaremos lo contrario, por ahí. Intentar en algún momento tener la pelota, tenemos jugadores para eso
y cuando sea necesario ser profundo. Los ataques tienen que terminar y no que sea un partido de ida y vuelta. Y voy a hablar uno por uno y vamos a charlar. Ahogarse van a ahogar todos, ya te lo digo. El tema es la sensación que uno tiene. Incluso te diría que hasta antes que lleguemos a la cancha no nos vamos a dar cuenta cómo cada uno reacciona a esta situación. Hoy puedes estar bien y mañana no. Por eso, a lo mejor viniendo 2 días antes, la idea era que si se manifestaba algo, tener tiempo para que el día del partido puedan llegar bien. Está claro que nosotros necesitamos jugadores al 100%. No, no tengo ninguna duda y si hay algún jugador que no está al 100% hablaremos con él y tomaré la decisión que sea oportuna para a lo mejor para el equipo. No tengo ningún tipo de dudas. Lógicamente, hoy es una buena prueba, pero la más importante es 1 hora y media antes del partido, donde estás ahí esperando para iniciar, para entrar en calor, que creo que eso es lo más importante. El plan de partido, lógicamente, con todos los que he hablado, uno de los que he hablado es uno que era mi entrenador cuando jugaba en España, que es Miguel Ángel Portugal, que dirige en Bolivia y bueno, tiene experiencia de haber entrenado en la altura y ahora está entrenando otro equipo y bueno, fue claro, intentar tener la pelota, intentar que ellos también corran y seguramente cuando tenga la oportunidad de hacerle daño. Es evidente que ellos están más preparados que nosotros, porque eso no hay duda, sobre todo porque han tenido 20 y pico días de preparación en la altura, cosa que nunca ha sucedido o no tengo mucha noción de esto en los últimos años. Ellos han podido entrenar 25 días en altura con los jugadores que van a sacar mañana y eso es un hándicap a favor. Entonces, bueno, hemos hablado también con los jugadores, como dije antes, cada uno tiene una experiencia, algunos jugaron, otros es su primera vez y vas hablando y sobre todo diciéndole que al final no deja de ser un partido de fútbol, que está la pelota de por medio y por eso es importante que presten atención hoy al golpeo de la pelota, al pique y todas esas cosas que vamos a hacer en el entrenamiento. Creo que ellos de local van a salir a atacar como ha sido siempre en la altura. Y además su entrenador es un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo, así que seguramente así sea. No tendrá nada que ver al partido de Brasil, de ellos. Así que creo que bueno, que será un partido complicado, difícil, como te dije antes. Analizamos los jugadores del partido con Brasil, si alguno que pueda repetir y la verdad que poco más. En cuanto al sistema de juego, a la manera de jugar que tengan ellos, sí, pueden jugar con 2 delanteros, pueden jugar con un delantero y un media punta. Nosotros no modificaremos nuestra manera de jugar por eso. Tenemos nuestra estructura planteada para el partido de mañana y no se va a modificar por cómo jueguen ellos. Así que bueno, esperamos un partido, como te dije antes, difícil. La pregunta es doble. Por un lado, si ya hubo algún futbolista que haya tenido algún síntoma por la altura. Y la segunda es cómo pasaron la noche. Sabemos que dormir en la altura siempre tiene sus complejidades. En principio esta mañana el doctor nos dijo que no hubo ninguna complicación, que no hubo ningún jugador que haya manifestado nada, así que ya eso es algo positivo y bueno, ahora comemos, vamos a entrenar a la cancha de la altura y bueno, veremos cómo se desarrolla todo ahí, pero repito, yo creo que hasta mañana. En cuanto a sensaciones reales, porque hay que sumarle también la ansiedad del partido, las ganas de jugar y todo eso, a ver cómo se toma. Pero yo lo tomaría de una manera bastante más natural, a jugar el partido con la dificultad máxima que vuelvo a repetir que tiene, pero es un partido de fútbol. Está claro que si venís acá solo a defender y a devolver la pelota y tirarla para arriba, al final no vas a poder hacer nada. Nosotros tenemos una manera de jugar clara y esperemos que dé su fruto, sabiendo que es difícil. Intentamos quitarle un montón de ansiedad en ese sentido, porque ya bastante tenemos con estar acá y encontrarnos la primera situación de estar a 3.000 y pico de metros. Entonces, intentamos explicarle que va a ser un partido de fútbol, que lo importante es
cuanto más se tenga la pelota mejor, y que cuando hay momentos puntuales del partido que se pueda atacar, hacer daño, y que esos momentos sean situaciones de gol y ¿por qué no gol? Porque eso es lo importante, porque al final diferentes partidos que ha jugado Argentina acá ha tenido situaciones de gol y no ha podido concretar, y al final el resultado ha sido adverso. Entonces ahí radica mucho, mucho la cuestión. Cuando nosotros ganamos en el 2015, 2005, perdón, perdíamos 1-0, hicimos 2 goles, uno de pelota parada, y fueron momentos muy puntuales, y el partido casi se terminó ahí. Entonces, claro, cuenta mucho eso, y entonces son momentos en los cuales hay que hacer daño, y bueno, en eso estamos haciendo hincapié.